Estamos en comunicación con el doctor Fabián Sandoval, que es médico y presidente de la clínica Emerson en Washington, para tratar de entender un poco qué le puede pasar al cuerpo humano en un contexto de justamente estar dentro de este tipo de embarcaciones. Doctor, ¿cómo le va? Lo saluda a Darío Mizrahi. Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, hay que hablar de la salud del paciente que están ahí abajo. Les digo pacientes porque ya definitivamente al sacarlos hay que manejar un caso médico muy rápido de emergencia. ¿Qué va a pasar con esta tripulación que está abajo? Pues sus niveles de oxígeno están muy abajo, el nivel de dióxido de carbono está supremamente elevado y los niveles de nitrógeno también están muy altos. El nitrógeno también me preocupa porque al ir cambiando la presión atmosférica, las burbujas de nitrógeno se empiezan a expander. Al expandirse esas burbujas pueden llegar al cerebro y pues causar un infarto. Pero por ahora lo más importante es llevar a un punto en el cual se les puede administrar oxígeno a esos pacientes, pero hay muchos cambios fisiológicos que ellos están sufriendo ahora. Doctor, a ver, vamos por partes. En primer lugar, ¿qué pasa cuando una persona está en un ambiente cerrado, aislado, donde hay, al principio, hay una cantidad, hay una proporción razonable de oxígeno para que esa persona o esas cinco personas que están ahí puedan respirar, pero que a medida que pasan las horas, ese oxígeno se va agotando? ¿Qué es lo que le va pasando al cuerpo humano? Bueno, primero que todo sabemos que van a estar en un estado de pánico. Es fácil decirlo, pero muy difícil de hacer, estemos calmados. Pero el pánico es muy grande. Después de que ya el pánico empieza a calmar, la hiperventilación que ellos van a tener empieza a gastar todo ese oxígeno que está ahí. Después vamos a ver que el corazón empieza a palpitar mucho más rápido por el mismo nivel de estrés. Vamos a ver un momento en el cual ya empiezan a sentir los efectos del dióxido de carbono, que va a ser un dolor de cabeza intenso, van a sentir náuseas, dolores estomacales, y eso es suficiente para que en realidad empecemos a ver cómo se puede manejar. Otra cosa que hay que considerar, esos pacientes no van a tener energía para estar moviendo y su cuerpo va a empezar a utilizar las reservas que tenemos, o sea, la grasa, para tratar de buscar la energía y mantener el cuerpo moviéndose. Ahora, ¿cuál es el momento en el cual ya, ante la falta de oxígeno, el cuerpo humano ya deja, digamos, de poder funcionar o deja de poder respirar? ¿Cómo se da ese proceso? ¿La persona queda primero inconsciente y después se sigue degradando la situación? ¿O puede llegar consciente hasta último momento? Van a quedar conscientes, va a haber un punto en el cual el paciente va a tener muchísimo sueño porque no va a poder mantener la energía, el oxígeno en sus células para estar despierto y hacer una actividad. Entonces se van a estar más inestables, van a estar más quietos, perdón. Y al estar así, vamos a empezar a respirar un poco más poquito. Van a tener un cansancio incontrolable y a veces les puede dar ese sueño que digo por los niveles de dióxido de carbono que están también reinspirando, que puede ser el problema peor, que es lo que a mí más me preocupa. ¿Por qué le preocupa más el dióxido de carbono que inhalan que la falta de oxígeno, si se quiere? Porque el dióxido de carbono empieza a acumular a un nivel en el cual las venas empiezan a dilatar y vamos a ver un cambio también en el corazón. Y nos preocupamos de que también tengan una falla cardíaca en esos instantes. Así que todo esto se va acumulando a un caso muy crítico de ellos. Y la forma, obvio, más fácil es poder administrarles oxígeno. Ahora, si llegan a salir de ahí, que es la esperanza, al sacar los pacientes de ahí, tienen que subirlos lentamente para nivelar esa presión que ellos están bajo ahora. Aunque están en esa cápsula, todavía hay una presión atmosférica grandísima. Para que entiendas, normalmente a 18 metros de profundidad, el cuerpo está sufriendo una atmósfera de presión. Eso yo buceo mucho y cuando estás buceando, eso lo tienes en cuenta, la presión que está sufriendo tu cuerpo. Ellos están, como lo acabas de comentar, casi 4,000 metros
metros de profundidad. O sea, es el equivalente a más de 255 atmósferas de presión. Esa cápsula está bajo muchísima presión y es otro punto también de preocupación. ¿Y ahí qué es lo que le pasa al cuerpo humano ante semejante presión? No sobrevive. No podemos sobrevivir, se implota. O sea, si no tuvieran las personas la protección de la cápsula, no podrían, digamos, bajo ningún concepto estar en ese nivel de profundidad. ¿Hasta qué profundidad podría estar un buzo solamente con un traje de neopreno? Ajá, pues hemos visto 2, 3 atmósferas bajando, que es 18 por 3, ¿no? Cada atmósfera son 18 metros. Mm. Entonces, a 3 atmósferas ya incluso ahí ya no estamos respirando el aire comprimido de un tanque de aire. Claro. No es oxígeno, es un tanque de aire de compresión que estamos bajando. Ya se utiliza nitrógeno revuelto con el aire, que en inglés se conoce como nitrox. Mm. Ese producto ya bajan porque el cuerpo no puede manejar los niveles de dióxido de carbono y aire que están en esos tanques. E igual hay que subir muy lentamente para que el cuerpo bote todo ese producto que estamos respirando. Ahora, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que siente una persona? Para entender, ¿no? Yo nunca he buceado en mi vida, me imagino que muchos de nuestros televidentes tampoco. Supongamos que estamos hablando de un buzo que está en el límite, no en los 4.000 metros que son imposibles, sino en el límite. ¿En el cuerpo qué siente? ¿Siente que esa presión lo encierra, le cuesta nadar? ¿Qué es lo que siente? Se hace más difícil respirar. Tomas el aire y es más difícil respirar. Y lo interesante aquí es, por más que estés respirando, hay tanta presión afuera de tu cuerpo que la sientes en todo tu cuerpo. Las articulaciones empiezan a doler y ese dolor de articulación es por las mismas burbujas de nitrógeno. Otra cosa que hay que tener mucho en mente, estas personas estén ahorita a 4.000 metros o solamente buceando a unos 3 atmósferas, vamos a tener un momento de confusión. Y eso es un nivel de toxicidad de esos químicos que se están acumulando. Esa toxicidad lleva un mundo en el cual muchos buzos se desorientan y en vez de estar nadando hacia arriba, empiezan a nadar hacia abajo. O no están conscientes de su ambiente, que es otra cosa que estas personas en la tripulación de los 5 que están abajo también pueden estar sufriendo. No están conscientes de lo que está ocurriendo. Así que, gracias a Dios, aparentemente están lo suficientemente capaces de estar marcando cada 30 minutos, si son ellos, Dios quiera, que están marcando un sonido en el cual los puedan encontrar. Bien. Y para, ya algunas cosas dijo, pero me parece importante reconstruirlo. Digo, supongamos que los logran encontrar con vida. ¿Cómo debería ser el tratamiento para que esos cuerpos que están exigidos a una situación extrema no puedan, digamos, sobrevivir en el traslado, si se quiere, de vuelta a la superficie? Sí, muy importante pregunta. Ese traslado necesitan ya inmediatamente empezarles a pasar el oxígeno controlado con los niveles adecuados de dióxido de carbono que se necesita, aire comprimido y oxígeno para ir levantando la cápsula lentamente. Otra cosa que pueden hacer si tienen la tecnología disponible es subir la cápsula, mantener la presión que va a tener la cápsula adentro, porque también hay una presión que está tratando de salir de la cápsula, mantener esa presión interna, adaptar un segundo equipo para regular la presión entre la cápsula en la cual estás y la cápsula en la cual la van a transferir, hacer el nivel de presión, trasladar a los pacientes a la próxima cápsula, volver a estar seguros de que el paciente esté en la presión adecuada y ya que estén ahí, manteniéndoles el oxígeno adecuado, lentamente ir acomodando la presión que están ahora, como te digo, a 2055 atmósferas, al nivel de cero, que es el nivel del mar, que es la atmósfera que tú y yo estamos sintiendo en el momento. Hay que muy lentamente empezar ese ascenso otra vez para que las burbujas de nitrógeno no se expandan.
Claro, porque ¿qué es lo que pasaría si no fuera lento el proceso, si fuera demasiado apurado? Estas burbujas se van a expandir muy rápido dentro del cuerpo y van a llegar al cerebro y les va a dar un derrame cerebral y van a fallecer. Claro. Así de simple. Si te imaginas, agarras cuando eras chico y te gustaba nadar y tratas de bajar un globo a la piscina, ese globo se empieza a comprimir porque hay mucha presión afuera. Y lo sueltas, el globo expande. Eso mismo está pasando con estas burbujas. Y eso es lo que hay que controlar cuando ya salga al paciente. Clarísimo. Bueno, doctor, muy, muy interesante para tratar de entender qué es lo que le pasa al cuerpo humano en una situación tan extrema. Ojalá, realmente, ojalá podamos hablar de un milagro y que puedan hacer este proceso de rescate lento y necesario para que puedan salir con vida. Gracias por este tiempo con niños. Gracias a ustedes.